prison, sir. I bear a message from Milady Eleanor. She would speak with you, sir, in private, if you please. Oh. Some would raise an eyebrow at such a request, given Milady's vow to the Duke. I trust... forgive me, Arisen. I must learn to hold my tongue around proper company. No sé si hacer esta misión ahora, porque acabo de venir de despertar. Bueno, vaya a ver qué quiere el chambelán. Arisen, I would speak with you. Privately. This is not the place. Is the conversation best? Meet me in the courtyard. Bye. ¿Pero qué le pasa a esta gente por la noche, tío? En el patio. I've heard talk. It's quite an honor to be employed by the... If it is work you want, seek. Aldus, pues ese es al quien estoy buscando, pero no lo veo. You've made quite the name for yourself since. Yes. May I be of service? Ah, here is it. As if we hadn't cause enough to. So what of your audience with his grace? Even in age, he cuts an imposing figure worthy of the title.
bugger off. I shall await you in the castle court. Hombre, aquí estás. You are to see me for your assignments, and no one else. I speak for his grace on such matters. My word is his. As such, I pray, make your choice, sir. No doubt you're aware, the roads are ever more overrun with beasts of every stripe. The threat has only worsened since the dragon's coming. Trade has suffered. Citizens have died. A company of the land's finest sword hands have been gathered to thin the creature's numbers. It is no perfect solution, but it is a start. I would ask you to join me. There's been no end of reports of caravans bearing tribute bound for Grand Sorin being waylaid by monsters. Among them, the direst threat is not a creature easily quelled, but we can hence the company of elites. And now it seems they stand in wait outside the castle gate. Go and speak with them, for I fear this may be a long battle, sir. Bueno, ya he matado un par de grifos. Así que no creo que sea. El único problema que veo es que se me escapen volando. No están aquí, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está ese grifo? Ah, por cierto, otro saludo para Álvaro MG, que se ha llevado a Artemisa a la isla de... ¿Cómo es? ¿Bitter Black? Y me la ha devuelto hecha una maga de élite, con todo su equipo lleno de brillis. Bueno, a lo que voy. Vale, creo que son de eso. Tengo ganas de ir a la isla de Bitter Black, pero bueno. Se supone que estoy siguiendo la historia principal y entonces... imagino que la cosa tiene que ir así. ¿Dónde vas? Vamos a ver. Duke's men are assembled. Let's hurry to join them. The mild weather year-round makes Grancis well-suited for human life. ¿Son estos? I had a feeling you might be our escort. Aye, we are the company of elites you're to march with. Poor jest, I know. Ese élite entre comillas. We'll circle the capital, striking the griffin as we come upon it along the way. We attack when it sets down. There's nothing so clever as to be called a strategy. If you still care to join us after hearing all... I've gained quest knowledge. Venga, hombre, ¿a qué viene ese pesar? We share these roads with traveling peddlers, focus. Guardsmen, the and the hunters are... No. I'd feel better at ease with a few more men. Let's begin with that. La primera vez me lo encontré aquí. Destrozó un carro y se fue volando. La segunda vez en la otra parte de Grand Sorin. Empecé a darle caña y también se fue volando. Luego la tercera ya me subí encima y cayó.
Grand Sauron stands beyond this way castle. If we lured another monster close, the griffin may think them prey. Keep an eye on the shadows. A goblin! Make haste! Yep. ¿Dónde está el fucking glifo? We must fight. What else would you expect with my help? The canyon floor is an apt spot to find ourselves. Our visibility is poor. We must be especially wary of attacks. This looks nothing like where we were before. ¿Aquí? Ajá. Yo tengo... No. Ni una puñetera... flecha explosiva. Pero sí que tengo esto. Vale. ¿Qué es eso? Va a venir, me tengo que acercar al círculo. Es tímido el pobre. Bueno, no pasa nada. Un trasgo. Pues hemos matado unos cuantos por el camino, pero dudo mucho que sus cuerpos estén por ahí. Me temo que no. No sé, a ver si hay alguno por ahí cerca, pero... Vaya, vaya preparativos. Ah. Arañas. Hola. ¿Algún trasgo por ahí? Me podría poner yo cebo también, ¿no? ¿No sería mejor? Un amuleto de conquistador. Pues chico, no sé. Va, me voy a poner yo de cebo. A ver si... No. ¿Dónde hay un trasgo cuando se le necesita? Y no deberían de haber.
Qué raro. Con que usemos un trasgo como cepo, ¿eh? Uy, acabo de ir uno. ¡Ah, mierda! ¡No! Me cago en la puta, dejadme uno, coño. Qué odisea, tío. Va, que ya llegó. ¿Sí? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Es que lo sabía. Espérate que llegue, cerdo. Vale, me toca. Curativos de energía, por favor. Sí, un momento. Si me embolleseis las armas en fuego, sería ya la hostia. ¡Qué hijo de perra! Se ha vuelto a ir volando el cerdo. No me lo creo, tío. We cannot let this chance escape. Come, Arisen, to the Blue Moon Tower. I've learned what to do in this quest. A la Torre de la Luna Azul. Vale, muy bien. Allá que voy.
Ya estaba preparado esto. Bueno, a ver, no exactamente esto, esta misión, sino que yo ya tenía una piedra ahí porque esa zona me gusta farmearla bastante. Bien, vamos a ver. Hay un cofre por ahí delante, ¿eh? A ver si ha respawneado. Sí. Así que esta es la morada del grifo. Bueno, yo ya he estado aquí antes, pero... Puta arpía. ¿No lo puedo curar? Esta vez el puto grifo va a caer. Cuidado, no te caigas por el barranco, colega. What? No sé, yo me hago esqueleto por ahí arriba. Todo su tiempo. ¿Dónde estás, mago de mierda? Aquí había unos cuantos cofres, los cogí. Lo que pasa es que, claro, con los cofres también respawnean. Yep. Muy bien. What's this? If you lose your way, you need but consult your map. And where it leads. Desde el otro lado. Quickly! We must help Sleo take down that gate.
Otra más para... A ver, un momento. Os sugiero que os apartéis de ahí. What? This is not to be ashamed of. Podíais curar a la gente aquí, ¿no? Estaría mal. Hijo de puta. Esta cámara, tío. ¿Qué coño pasa aquí? Tía, tengo que ver esto así por cojones, ¿en serio? No sé dónde voy. Va, venga. Ah, es para darle emoción a la cosa. ¿Y estos no se curan? ¿Por qué? Normalmente los aliados sí que se curan. Pues no, no sé por qué. Imagino que tiene que ser así la cosa. The Griffin, Peter Griffin. Do not let down your guard. Vamos, ¿qué más tengo por ahí? Oh, un cristal de teleporte aquí. ¿Quién es este? ¡Mira! ¡El Stephen! No me digas que vas a utilizar el libro. ¿En serio? Beast! Old fellow, that's
Qué grande, tío. Mira estos dos. ¿Qué marcha me llevan? ¿Algo más? Bueno, yo no diría eso, pero sí, ha resultado. Sí, ya, has venido en busca de los conocimientos de tu idolatrado mago, que se supone que está aquí. Tengo la sospecha de que tú y yo nos vamos a volver más adelante con el asunto este de Salamente. A ver. Bueno, a mí en su momento me costó más el draco que los grifos que he matado por ahí. Armadura de grifo. Naturalmente yo no la podré equipar. Vamos a ver. Seguramente esta sería mejor si estuviese subida. Lo que pasa es que esta me la subió el dragón. El draco. ¿Qué más? Armas. ¿No? No había conseguido yo otra cosa de estas. Ah, cojones, sí, claro. La armadura de grifo. Evidentemente esta no la puedo equipar. Bueno, vamos a ver, si yo utilizo una piedra de teleport, me aparece esto. No. Quizá me interese a mí tener la piedra hasta aquí, ¿eh? Porque se supone que hay un camino que está... Bueno, el que hemos llegado hasta aquí que está roto. De momento sí, la voy a plantar aquí porque tengo unas cuantas por ahí plantadas. Así que... Ah, esto es como una mazmorra. Bueno, pues ya tengo plantado uno en la entrada. Sin embargo, la piedra sí que funciona.
curioso. ¿Y esto qué será? Lo mismo que venía por el otro lado. ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras, loca? Pues tiene pin... Ah, ya me imagino dónde va esto. A la puerta esa que yo no podía abrir. Efectivamente. Vale, pues ya tengo otro cristal de teleport más. Que seguramente pondré en la gran muralla o algo de eso. No, esto si no me equivoco. Bueno, Salomet estaba por aquí. El mago ese. Antes diría Gran Soren. A ver. ¿Quién es? Va, bueno, ya puedo pasar por aquí cuando me dé a mí la gana. Ya. Es que aquí hay una zona de farmeo que me gusta bastante. Era para que la vierais, pero bueno, imagino que vosotros sabréis mejores que yo. O sea que. Y aquí es donde conseguí estas dagas. En unos cofres que hay ahí del juego. Más adelante una cueva con esqueletos y todo el rollo. Está bastante bien. Quiero decir, van a niveles bajos y tal. Pues nada, a Gran Soren. No sé si se puede matar directamente el grifo ahí donde está Gran Soren. Imagino que sí. Pero a mí me ha pasado lo que otras veces, ¿eh? ¿Alguien ha cogido una piedra transportadora? Sí. Se ha puesto... O sea, cuando le he hecho bastante daño, se ha puesto a volar y adiós. Ah... Bueno, ahora que es de noche, podré reunirme con los dos individuos estos. La duquesa y... el otro. Esos que necesitan intimidad para hablar. En el patio. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí. Sí, 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 sí. Nos pueden cortar la cabeza a los dos, ya lo sé. Vale, ¿y el otro? La verdad es que antes el tema este de encontrarse con alguien así tenía que ser algo jodido. ¿Dónde está el amigo? ¿Me tomaste el pelo, tío? There we
coño le ha pasado al loco ese? ¿El fulano este no aparece? Ah, míralo, ahí está. Ah, vale, vale. Tienes que llegar a tu sitio exacto. Perdón. Perdón. Con calma, ¿eh? No te vayas a romper una pierna. Bien, todo preparado. Ah, you come. You must forgive me, Whiskey. The matter demands it, I assure you. I dare not speak it aloud, so pray. Truth be told, I have long traveled the land in secret, keeping watch over the Duke's army. One company has amassed supplies far beyond their need. Their regiment of training, too. His Grace must know of this, thought I. So drafted a letter to send the moment I found the cook. But fate is cruel, sir. And the pack I'd placed the letter was snatched by monsters. If someone should find that missive, and its contents become known, what's more, a secret serves use only so long as it stays hidden. Their treason will be more easily foiled if they do not. The letter must be found. I would ask you to find it. Naturally, His Grace cannot openly compensate you for this task, but I shall gladly pay you of my own pockets should you succeed. I was traveling the roads when I was attacked. Came from the air, swooping down long enough to snatch up my pack. Like as not carried it back to their nest. Though where the mountains near the Great Wall are nest to many a flying creature, though. Perhaps there is the best place to start. La gran muralla. Bueno. Pensaba ir de todas maneras. Los aposentos de la duquesa. Así que una hueste conspirando contra el duque. La duquesa que tiene peticiones extrañas. Vamos a ver. Esto era por aquí, si mal no recuerdo, ¿verdad? Efectivamente. Parece Zeus. Qué cara, tío, qué grotesco es el cabrón del bufón. My lord Edwin, would you have mentioned your coming? I might have dressed more finely. Este duque no es lo que parece. My lord, what are you? Lenore. Oh my love. ¿Qué le pasa a este tío? My lord Edmund, is something... Lenore,
back the door! A ver, esto quiere, esto significa algo. Por favor, tío. Debería haber dejado que te estrangulara. Coge la llave, corre y no mires atrás. No hay equipo. Wow, cómo corre ahora. Y mi equipo. Y qué fuerte me parece esto.
¿Cómo coño informo yo ahora a Ser Aldus? Llego a la misión de los conspiradores. Sé que esto no es un Metal Gear, pero... ¿En serio? ¿Era tan fácil como eso? Madre del amor hermoso. Ay, qué bueno, tío. En fin. Yo poniéndome el vestido de doncella. Qué ocurrencia, por Dios. Vale. Bueno, tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esto a partir de ahora, porque... A ver. En teoría... El duque está muy, pero que muy enfadado conmigo, pero... Bueno... Ya veremos, tío, ya veremos. Pero... ¡Qué flash, señor! ¡Qué flash! Muy bueno, muy bueno. Venga, luego más.